¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta edición en vivo de Noticiero 4, como siempre, a través de la pantalla de SAO TV, llevando la información y actualidad de lo que pasa en San Antonio, las grutas y el puerto del Este, en una jornada realmente agradable, con muy buena temperatura a esta hora. Vamos a repasar los datos del tiempo que tenemos también, datos que nos suministra la página del Servicio Meteorológico Nacional, recordando que en este caso, datos de la hora 12, nos está diciendo que tenemos una temperatura de 13 grados 8 décimas, recordando que la humedad es del 47%, el viento es del sector sudeste a 14 kilómetros, la visibilidad es normal con 30 kilómetros de visibilidad, mientras la presión atmosférica es de 1024.8 en hectopascales. Bueno, una jornada realmente agradable para disfrutar el día. Recordando que la mínima de hoy se dio 8 de la mañana con 2 grados también. Estamos mirando atentamente. Y la máxima de hoy esperada es de 14 grados. Hay que recordar también, en el caso puntual, para la tarde da cielo parcialmente nublado, con viento del sector oeste a entre 7 y 12 kilómetros. Por la noche también el cielo se va a mantener mayormente algo nublado. Viento del oeste que andaría ahí en 7 y 10 kilómetros. Por su parte, una jornada realmente agradable lo que estamos observando y estando atento también lo que nos depara para la noche. Bueno, atento a la información de lo que va surgiendo con el COVID-19, donde todas las miradas atentas lo que dejó el parte de ayer y lo que acontece también en general con esa, se lleva toda la atención, por supuesto, también la preocupación que genera aquí en nuestra comunidad por contactos, vínculos que hay de vecinos, amigos. Y en la jornada de ayer, en el parte de ayer, ¿no es cierto? Vamos a ir repasando lo que daba también el Ministerio de Salud Pública, que confirmaba, hora 20 de ayer, ¿no? 222 casos nuevos positivos en la provincia de Río Negro, de las cuales eran, aquí, marcan 76 mujeres, 53 hombres. Había mujeres de Allen, San Carlos de Bariloche también con el caso de sus hombres. Y entramos a repasar todo ese parte que emitió Salud Pública en la jornada de ayer por la tarde. Bueno, nos deteníamos con respecto a la alza que ha tenido la localidad de General Conesa, porque había arrancado con 3, después se fue a 7, ahora hablamos de 9 personas. Bueno, la verdad que hay casi 60 personas. En la mañana hablamos de 60 personas, pero con el devenir de las horas se está hablando ya de casi 100 personas que están aisladas en estos momentos sobre el mediodía. Esta información que se va chequeando, se va corroborando. Esto es el minuto a minuto. Tenemos que estar muy atentos, muy finitos a la hora de informar. Como también los trascendidos que hay aquí en nuestra localidad. Acá hay trascendidos y versiones son muchísimas, muchísimas las que están. Cuando sale a la calle uno, le consulta, le pregunta. Oficialmente, hasta ahora, nada. Sí sabemos que ayer el policlínico no había dejado de ingresar a personas de General Conesa. Hoy volvió a atender el policlínico en forma normal a los pacientes de aquí de San Antonio Este. Yo me remito a lo que está dejando el parte de la jornada de ayer, ¿no? Que tenía el Ministerio de Salud Pública. Un ejemplo, San Carlos de Bariloche, como siempre, las miradas puestas allí con los casos positivos que ha tenido en lo que va transcurriendo ya en la jornada. Ayer, 971 casos activos en la provincia de Río Negro, de la cual 491 personas de San Carlos de Bariloche, 196 de General Roca, 84 de Cipolletti, 57 de Ingeniero Huergo, 38 de Villa Regina, 15 de Cervantes, 22 de Allen, 16 pacientes de Ingeniero Jacobacci, Dinahuapi con 15, Fernández Oro con 5, 5 Salto con 4, aparecía el Bolsón también, en este caso con 2, Chimpay con 3. Bueno, Chimpay, en el caso de Chimpay,
También hasta el intendente está en cuarentena en la jornada de estos días, ¿no? que va a estar transcurriendo, integrante del Consejo Deliberante, la verdad que llama la atención. Maiqué también con dos pacientes, Comayo estaba con cinco pacientes. Acá aparece en el parte de ayer, hora 20, General Conesa con nueve pacientes con COVID-19 y después aparecía San Antonio Este con un paciente, esto es producto de esta persona que está internada allí en la ciudad de General Roca. Bueno, el niño sigue internado con COVID, el padre ya se ha recuperado. Era una de las informaciones que iba surgiendo en la actualidad en esta información de pandemia y todas las voces y lo que está aconteciendo, los trascendidos, las versiones, en este caso, que van corriendo. Inclusive, como decíamos, nueve personas de General Conesa positivo en el parte de ayer, ¿no es cierto? Hasta la mañana de hoy había 60 personas aisladas por contacto estrecho que habían tenido. Y se podrían sumar más, como decíamos. Sumar más porque a medida que van transcurriendo las horas siguen apareciendo más hechos. Sin ninguna duda, la mirada puesta ahora está en General Conesa, la gente de salud pública. Con respecto a un paciente de General Conesa que habría tenido contacto con un joven de San Antonio y que ese joven, bueno, son todos trascendidos. Oficialmente hasta el mediodía no teníamos absolutamente nada. Inclusive ahora pasé por el hospital para mantener un contacto con la directora del hospital. Estaban con un caso ahí atendiendo, así que no pudimos dialogar con la directora del hospital. Esas son las novedades que van surgiendo, pero esto es constante. Trascendido y versiones son muchas. Yo me remito a lo que dice el parte oficial que tiene Salud Pública de la provincia de Río Negro. Vamos a ir metiéndonos en la información rápidamente en la actualidad, porque hoy 14:30 viene el segmento histórico. López viene a las carreras y a las chapas también. Parece que viene a las chapas y no en banquina. Bueno, la nota tiene que ver con el jefe de la unidad décima de San Antonio Este, el comisario Walter Ñancucheo. Hablamos de un hecho que había acontecido ayer por la tarde, pasado la hora 17:30, sustracción de ropas en un comercio céntrico, una tienda. También le consultamos acerca de un accidente de motos que habían acontecido, involucrado motovehículos y vehículos. Y en el caso puntual también estas restricciones que tiene la comuna local, cómo va a seguir a partir de ahora también, después de la reunión del comité de emergencia, este DNU a nivel nacional, cómo se aplica, están prohibidas las reuniones, bueno, reuniones familiares, ¿sí? La confitería sigue todavía abierta y los pubs. Esto decía el jefe de la unidad décima. Sí, exactamente. Ayer a las 17:40 aproximadamente se toma conocimiento a través de un llamado telefónico a la comisaría de un sujeto que estaba dentro de una tienda de ropas, acá en la zona céntrica. Ingresó un mayor de edad, un sexo masculino conocido ya en el ambiente delictivo por personal policial. Inmediatamente la peatonal que se encontraba en el lugar concurre al local y procede a la aprehensión de esta persona que efectivamente entre sus prendas de vestir ocultaba mercadería que estaba sustrayendo o que había sustraído y se había apoderado ilegalmente de la misma, ocultándola entre sus prendas y bueno, fue aprehendido y quedó encausado y detenido en estos momentos aún a disposición de la fiscal local. Hablamos de una persona de sexo masculino, me dijo, ya con antecedentes también aquí en la localidad. Sí, correcto, una persona que la semana pasada ingresó también, fue detenido también por personal policial en flagrancia, nuevamente, por haber ocasionado daños a una vivienda particular. Bien, así que esta persona ahora, son casi 11 de la mañana, sigue detenido aquí en la unidad décima San Antonio. Sí, exactamente, está detenido, alojado en los calabozos de la unidad, a la espera de la formulación de cargos por el delito, por el nuevo delito cometido que fue este narrado anteriormente. Bien. Comisario, llegando lo que ha acontecido en la jornada del día miércoles también, accidente de tránsito así en el próximo barrio del Progreso, un motovehículo y un auto en sí, lesiones leves, ¿qué ha suscitado también allí? Bueno, ahí tuvimos un siniestro vial exactamente en esa intersección, en esa encrucijada de calles, una motocicleta fue embestida por un automotor, un Fiat, un Crono y una motocicleta 220 centímetros cúbicos. En el hecho, el lesionado resulta ser el conductor de la motocicleta, que finalmente resultó con lesiones leves, afortunadamente. ¿Muchos hechos, muchos accidentes han acontecido durante este transcurso de este tiempo que va transcurriendo, pese a que decimos que seguimos en cuarentena?
están a la orden del día, o sea, accidentes de tránsito, parece, ¿no? Principalmente involucra ciclomotores o motocicletas. Sí, han habido en lo que va del mes alrededor de 4 accidentes, si bien fueron daños materiales o lesiones leves, como les comentado recientemente, son accidentes que ocurrieron, digamos, en horario permitido para la circulación o porque iban o venían de su trabajo, personas, digamos, exceptuadas. No tenemos registro de personas que anden circulando en la hora de la madrugada y hayan tenido un accidente, lo cual sería ya, digamos, de forma irregular la circulación. Así que estos accidentes están, digamos, asociados a un horario con criterio para circular. Bien, lo llevo ya con este DNU a nivel nacional nuevamente que tiene el gobierno nacional y bajo a las provincias. ¿Cómo se está aplicando también en nuestra localidad estas reuniones familiares que se daban, que quedan prohibidas por un decreto nacional? ¿Se han recibido muchas inquietudes? ¿La policía local está atento a estos hechos también que suelen reunirse muchas personas? Sí, los llamados siempre están, ocurren generalmente los fines de semana, a partir de hoy viernes, en lo que va del fin de semana, pero por lo pronto no hemos tenido llamado en la semana por, digamos, concentración o junta de personas. Sí, por algún ruido molesto que ocasiona un vecino, que es algo, digamos, cotidiano en la policía, concurrir a un domicilio porque hay música alta o porque hay algún desorden, una pelea familiar, etcétera. En este caso, bueno, usted lo dijo, hay un decreto nacional dictado por el presidente de la Nación que hay que respetar y que prohíbe por estos días hacer reuniones familiares y no importa la cantidad, hacer reuniones sociales, así que, bueno, se acatará esa orden y se estará atento el personal policial y demás para actuar en consecuencia en caso de que no se cumpla la medida. ¿Cómo debe hacer el vecino? ¿Es una denuncia ante hay un teléfono, el clásico teléfono que tiene la unidad décima para hacer esas denuncias? Porque por ahí hay vecinos que están atentos también a estos hechos. Sí, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos una comarca, nosotros, sí. Las Grutas, San Antonio, el puerto, entonces el 911 recae a un lugar donde tiene que, digamos, informar a qué ciudad corresponde y será derivado el llamado a la unidad policial que corresponda, pero generalmente acá en San Antonio nos manejamos, la gente tiene lo más, digamos, a la mano, el 101, el clásico 101 de la comisaría. Comisario, nuevamente en la mañana de hoy se reunió el comité de emergencia, cual integran varios estamentos públicos, también esta fuerza, tuvo la posibilidad de estar allí, ¿qué novedades surgen en cuanto a nuevas novedades que tiene el Ejecutivo Municipal? Bueno, la información seguramente la va a dar quien preside el comité, que es el señor Intendente Municipal. Se hablaron distintos temas, ratificando más que nada las medidas que se están tomando, pero precisamente aquellos destinados a gente que viene o que quiere ingresar al sector del puerto a pescar, y bueno, se están reafirmando los operativos, reforzando los operativos, mejor dicho, y bueno, algunas medidas que se van a tomar, digamos, para con aquellos que vienen primero ilegalmente circulando por la ruta, desde el valle o desde el punto geográfico que vengan, informar y estar atentos a que no puedan ingresar al sector de las Conchillas y el puerto. De todas maneras hay que estar atento también en los controles. Bueno, el control hoy por hoy lo tiene municipalidad con una fuerza federal, pero bueno, también trabaja policía en el acceso a San Antonio, ¿no? Y hablamos de restricciones que ha puesto la comuna con gente de Conesa, todo esto. ¿Se ha notado alguna inquietud, malestar también de parte de algunos vecinos? ¿Es como que hayan planteado inquietud aquí en esta unidad o lo ha hecho saber a través de telefónica? No, nosotros por ahí ese tipo de inquietudes no receptamos, no es cuestión de inquietud en este caso, es cuestión de una responsabilidad social, de que nos tenemos que cuidar entre todos. Una forma de cuidarnos entre todos es esto, la responsabilidad social, ya sea a través de las reuniones, a través de tomar ciertas medidas con respecto a las localidades vecinas donde hay ya, digamos, gente activa, el virus positivo, así que bueno, nada más que eso, tomar las medidas correspondientes para prevenir a la sociedad de San Antonio. Hoy en la mañana también habrá una movilización de policías retirados, también están autorizados, no trasgreden ninguna norma, comisario. Sí, es una manifestación ya prevista y se hicieron conocer
calculo que al municipio también lo han hecho conocer, así que bueno, en este momento se está desarrollando, es pacífica, es por un reclamo que hasta donde tengo conocimiento están realizando personal retirado y bueno, una vez finalizado se verán los resultados. Bien, continuamos en esta edición en vivo de Noticiero 4, en este viernes 7 de agosto 2020, actualizando datos del tiempo de la hora 13, ahora sí se actualizó la página, ya cuando han pasado 41 minutos, 14 grados marca el registro, la humedad del 49%, viento al sector sudoeste a 11 kilómetros. Completo más información, más actualidad de lo que va pasando aquí en San Antonio. Decíamos que en la nota que manteníamos con el jefe de la unidad personal del personal retirado de la policía, se manifestaban y también en reclamos que tienen ante el gobierno provincial. Esta marcha se comenzó en Plaza Centenario, se vio todo lo que es plaza, sí, en Plaza mismo Centenario, todo alrededor de la plaza, luego quedaron frente a la comuna para entregarle un petitorio también al jefe comunal en la mañana de hoy, la posibilidad de dialogar precisamente con personal retirado como es Mercedes Estrada, personal del policía, de policías retirados de la provincia de Río Negro, nos explicaba el porqué de esta marcha que se viene dando también aquí en nuestra localidad en este tiempo. Esto decía. La marcha de este día, que sabemos por toda la situación que estamos atravesando, independientemente de la situación que atraviesa nuestra provincia, pero hoy es un día histórico. Por eso arrancamos la marcha caminando como siempre alrededor de la plaza. Vamos a parar frente a la municipalidad y después nos vamos a dirigir repartidos en los vehículos hacia el ANSES. En ambos lugares entregaremos una carta. A su vez, a los medios le estamos haciendo llegar una carta abierta para la señora gobernadora. Sí, en realidad en toda la provincia hay lugares que sabemos y tenemos conocimiento por los brotes, ¿no es cierto?, los contagios que han surgido, no se han movilizado, pero sí se están expresando de distintas formas, porque en este momento lo que se está pidiendo es una audiencia, por un lado una audiencia con la señora gobernadora, por eso queremos que nuestro intendente pueda interceder ante ella, para que nos dé un día y una fecha, ¿no es cierto?, y un horario de atención. Eso por un lado. Y por otro lado, también esta marcha le hemos puesto de la discriminación porque con respecto al subsidio, digamos, de Zona Austral, que la cobran todos los jubilados patagónicos, y con nosotros se está cometiendo, ¿no?, una discriminación, ya que los que hicieron juicio, solamente un 5% de los 4.000 retirados que somos, son los que van a cobrar Zona Austral. El resto, así haya hecho juicio o no, no lo va a percibir. Entonces, hay muchísimas situaciones en varios colegas que son situaciones de abandono, de discriminación. Los trámites tanto de retiro como de las pensionadas, las viudas de los policías, se están demorando. Esto es algo que es una problemática que tiene que ver también a nivel nacional con el ANSES. Se viene demorando hace mucho, pero con la situación de pandemia directamente está todo parado. Uno se pregunta de qué viven estas personas, ¿no es cierto? Tienen detrás una familia, muchos de ellos, que han hecho el trámite de retiro, o lo mismo las viudas, ¿no es cierto?, que han quedado solas y con hijos. Así que estos son los justos reclamos que estamos haciendo. Bueno, me decías también, mientras estamos todos esperando acá, si lo atiende el intendente, me decía que también hay una carta que se va a enviar a la gobernadora, que esta carta también será acercada a los medios. Sí, correcto. Esa es una carta abierta que se ha elaborado con todos los referentes de la provincia. Cuando me refiero a referentes es porque hemos surgido un movimiento que se llama Movimiento Autoconvocados. Hay referentes en cada localidad y en cada ciudad de nuestra provincia y se decidió hacer esa carta abierta a la señora gobernadora. Mercedes, estamos mirando y inquietos para ser intendente, ¿no? Ahí, mientras están tus pares ahí, quiero pedirte que te ponga un poquito más acá por el sol. Ahí está, perfecto. Mercedes, ¿este reclamo hace cuánto había comenzado y el por qué, va a preguntar la gente, por qué el reclamo también de los pensionados y retirados de la policía de Río Negro?
Sí, en realidad este reclamo ha surgido ya desde hace años que viene. Yo diría hasta desde el 2006, pero nos adeudan aumentos para la recomposición salarial nuestra desde el 2018. Y hace aproximadamente 2 meses hemos comenzado a reclamar, por supuesto que se han seguido todas las vías administrativas correspondientes y no hemos tenido respuesta. Solamente lo que nos han dado hasta ahora es lo que nos corresponde, pero el salario también nuestro ha bajado su poder adquisitivo, ¿no es cierto?, tremendamente. Y así como otros empleados estatales tienen sus gremios, sus sindicatos, y ellos pueden estar negociando con las autoridades, con los gobernantes, en el caso nuestro se ha formado una mesa de diálogo que ha tenido reuniones, incluso en los últimos tiempos, reuniones virtuales, en el Ministerio de Seguridad y Justicia. Esa mesa de diálogo está compuesta por los presidentes de los distintos centros de retirados, de la Mutual Policial, del Círculo de Oficiales, del Círculo de Suboficiales de la Policía de Río Negro, y nuestro referente provincial de este movimiento, que es el retirado, el señor Rubén Calvo. Hasta ahora no hemos tenido las respuestas deseadas, por eso queremos llegar hasta la señora gobernadora. Hoy se manifiestan frente a Plaza Centenario, frente a la municipalidad, ¿y llegarían a ANSES también? Sí, sí, correcto, porque la problemática nuestra, que es muy grave, tiene realmente que ver, ¿no?, con un compromiso que se asumió en su momento y que nos deben dar respuesta tanto a nivel provincial como nacional. Bien, continuamos en este segundo bloque, en esta edición en vivo de Noticiero 4 a través de la pantalla SAO TV, en este viernes 7 de agosto 2020, completando información, completando actualidad de lo que va pasando en San Antonio, Las Grutas, Puerto del Este, en una jornada soleada, realmente agradable, buena temperatura, 14 grados marca el registro, la humedad del 49% y el viento del sector sudeste a 11 kilómetros. Nos vamos metiendo rápidamente mientras estamos observando también cómo están Las Grutas a esta hora, con una jornada para disfrutar plena de sol. Y bueno, ya vamos a repasar tabla de marea, pero rápidamente, hoy vamos rápido porque hay que completar otro segmento histórico y hoy nuestro compañero Francisco Javier tiene que desdoblarse en la jornada de este día viernes. Bueno, recordando que hoy hubo sesión del Consejo Deliberante, sesión que comenzó pasado a las 9 en el recinto municipal, donde allí hubo varios proyectos, no sé, un ejemplo, voy repasando rápido, proyectos de ordenanza del Poder Ejecutivo Municipal, derogarse parcialmente la ordenanza de preadjudicación de tierras fiscales, generales y sociales. Bueno, se está buscando también, a través de estos proyectos de ordenanza del Ejecutivo transmitido al deliberante, regularizar las tenencias de tierra. Cuando decimos tenencia de tierra, de gente que tiene precisamente en zonas de que le denominamos las ocupaciones que se dan. Bueno, esto acontecía en la mañana de hoy, que tenía un tratamiento e inclusive también llegar y ver también el acuerdo que tenía Municipalidad de San Antonio y Sucesión Tarruella. A propósito, estuvimos dialogando con la concejal del Frente de Todo, Vanessa Carmona, que hacía relación a lo que había dejado la sesión de hoy. Esto nos decía la concejal. Bueno, tenía que ver en una primera instancia con algunos pases de archivos de ordenanzas, de situaciones que ya eran objeto cumplido. No sé si se escucha bien con esto, si no lo bajamos un poquito, ahí está. Así que eso como en una primera instancia, todas cosas que ya habíamos tratado, por supuesto, en comisiones, expedientes que eran desde el año 2016, 2014 inclusive. Luego tratamos todo el tema de los que son los nuevos loteos, algún tema que tiene que ver con tierras y con loteos que necesitaban tener una regulación, una normativa. Temas como la tasa esta que nos proponía el secretario de Comercio con respecto a una introducción dentro de los horarios que no son establecidos y con un importe diferenciado.
Así que, bueno, básicamente algunos proyectos de comunicación, como el tema de, tan importante, por supuesto, la terapia intensiva para nuestro hospital Aníbal Serra, eso que fue presentado por nosotros. Y lo que vi, que acompañó también su bloque, fue el tema de regularizar las tenencias de tierras. Hablamos de que hay, se ha quedado un barrio que se denomina Mi Bandera, no sé si es, también quedó ya por ordenanza ese barrio denominado Mi Bandera, que es el sector de, nosotros decimos, de La Toma, que está por calle Fitzroy. Finalmente, ¿se aprueba la tenencia o se empieza a regular también los valores que tendrán para quién está ocupando esas fracciones de tierra, como también en las grutas? Exactamente, se empieza a dar un primer paso como para regularizar esta situación que es irregular, que como siempre decimos, por supuesto, siempre los canales, las vías de lo que son estar dentro de las normativas siempre son las mejores para todos como, como sociedad, pero que tampoco podemos estar mirando al costado en situaciones con estos sociedades emergentes, con insatisfechos en algunas necesidades, porque tampoco está buena la desidia del Estado. Después, en cuanto a eso, tenemos que estar lamentando situaciones dramáticas. Entonces, conjuntamente con eso, empezar a trabajar y empezar a dar pasos hacia adelante de regularizar todos aquellos aquellas tierras que merecen, que necesitan tener este tipo de regulaciones. Y por otro lado, como hoy decía en la sesión, trabajar fuertemente, incansablemente, en poder ofrecer las tierras desde el Estado con todas las normativas que corresponden, que merecen nuestros vecinos principalmente, ser equitativos con aquellos que hace muchísimos años están anotados en un RUSTIFIB para poder acceder a la tierra, que, como yo siempre digo, el tema de la tierra es algo que cuando no está normalizado nos enfrenta muchísimo como sociedad. Entonces, eso por supuesto lo tenemos que nivelar, hablamos de derechos, hablamos de justicia social. Otro tema que se trató en la sesión fue tierras, Tarruellas, Municipalidad de San Antonio. Finalmente, ¿cómo quedó también ese proyecto que se llevó al deliberante en la jornada de hoy? Bueno, ese proyecto tenía que ver con, en realidad, terminar un acuerdo que ya estaba homologado, que se había empezado a cerrar, y lo único que se llevó al recinto y lo que se votó a través de eso es terminar ese último pedacito de un acuerdo que ya estaba homologado y poder de esa manera, a través de terminar este convenio que ya estaba homologado, que ese 65%, recordemos que, para ir un poquito más para atrás y ponernos en contexto, recordemos que este acuerdo homologado del que estamos hablando establecía que el 35% de ese macizo iba a corresponder a la familia Tarruella y el 65% correspondería entonces al municipio. Lo que se hizo hoy es terminar ese pedacito que faltaba para que finalmente el municipio también pueda disponer de ese 65% de tierras como tierras fiscales y poder dar un desarrollo importantísimo esto al sur de las grutas. ¿Su bloque cómo acompañó también este proyecto de ordenanza? No, por supuesto que lo hemos acompañado. Bien, continuamos en esta edición en vivo de Noticiero 4 por la pantalla SAO TV, audio que se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz. También en la jornada de hoy la posibilidad de dialogar con el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro. Hablamos del concejal Daniel López, que hacía referencia también a la sesión de hoy sobre tema tierra, precisamente, que quedaba aprobado, y estos convenios que tenía municipalidad y sucesión Tarruella para llegar a un acuerdo, otros de los hechos también que había acontecido en la sesión de hoy. Esto decía Daniel López. Sí, hoy ha pedido el intendente, como se había comprometido durante la campaña, permitir el acceso a los vecinos a la tierra. Ya en la sesión anterior aprobamos el loteo 115 aniversario y hoy hemos aprobado la expansión norte, urbanización norte de las grutas, que incorpora unos 200 lotes más a nuestro ejido. Y además hemos incorporado el barrio Mi Bandera, en la calle Alfredo Candal,
donde también incorporamos unos cuantos lotes más para regularizar las situaciones existentes, pero también para permitirle a más vecinos que accedan a la tierra a través de los diferentes planes que tiene la Municipalidad de Acceso a la Tierra. Daniel, te llevo primero a la pregunta, imagínate 200 lotes, estamos hablando del sector Tomas, que le decimos vulgarmente nosotros, a partir de ahora se regulariza, dándole la tenencia, dale la factibilidad de pago, y cómo también poder llegar a una documentación para la construcción a futuro. Sí, sí. La idea es, aparte de regularizar los asentamientos irregulares, también generar nuevos lotes en esos lugares para más vecinos, porque sería injusto regularizar a aquellos que no cumplieron con los pasos que tiene establecido la municipalidad y dejar de lado a los vecinos que están esperando hace mucho tiempo para acceder a su tierra. Entonces, en este proyecto que aprobamos es un conjunto integral de soluciones para muchísimos vecinos que hace años esperan el acceso a la tierra. Y en el caso de los asentamientos irregulares, van a tener que pagar el terreno, como son loteos sociales, todos estos terrenos que hemos sacado, el que quiera puede hacer uso del plano municipal, que es un plano diseñado por la Secretaría, muy, muy lindo y muy fácil de llevar adelante, y con diferentes comodidades que se puede adaptar al gusto y necesidad de cada uno. Daniel, estamos hablando factibilidad de pago y decíamos, hablamos de las rutas, también te traigo ahora a San Antonio, dijiste Barrio Mi Bandera. ¿Ya quedó por ordenanza denominado Barrio Mi Bandera? Hablamos de calle Fitzroy, al sur, todo ese sector de atrás de la molienda que decimos nosotros. ¿Eso se va a denominar Barrio Mi Bandera? Porque allí en ese lugar ya hay construcciones. También se busca regularizar ese sector porque y hay buenas construcciones también en ese predio. Sí, el sector de la Fitzroy todavía no. Ahora vamos por la parte de la calle Alfredo Candal. Que sería atrás de la iglesia del Pastor Calfín, para que se ubiquen los vecinos que conocen la zona. No solo determinamos Mi Bandera, después los vecinos si tienen alguna propuesta. Claro, porque la pregunta surge a través de los medios. ¿Qué tenés un barrio Mi Bandera San Antonio? Por eso te consultaba que ya estaba por ordenanza. Surgió ese nombre, por supuesto que dará criterio. Vamos a decir que este barrio sería la última toma, para aclarar un poquito mejor. Claro, sí, viste que el barrio primero, el municipio le pone un nombre. A mi barrio le había puesto Chacra Sur, y acá no tenemos Chacra, no sé por qué le había puesto Chacra Sur, y los vecinos le cambiamos el nombre a Punta Verde, que es como se debería llamar. Son nada más nombres de bueno, fantasía. Sí, entonces en este loteo también hay fracciones de tierra, pero todas algunas casillas de madera, y también se le hace un sondeo a través de desarrollo social, o una encuesta social para acceder a esa tierra, y qué valor puede pagar, porque recordando que hay gente que es de bajo recurso, que hay gente que no tiene trabajo. Sí, nosotros en la ordenanza ya tenemos las encuestas sociales de todas las personas, la Secretaría de Desarrollo Social ha trabajado arduamente en esto, así que tenemos al 100% de las familias identificadas y encuestadas, y además, para todos estos loteos hay diferentes planes de pago de acuerdo a la capacidad económica de cada uno y cómo lo quiera pagar. Daniel, estamos hablando de estas tierras de San Antonio. Otro tema que entró en el deliberante era regularizar conflicto, no, sino este tema que viene hace largo tiempo, Municipalidad de San Antonio, Sucesión Tarruella, que siempre dio tela para cortar en varias gestiones. ¿Finalmente se pone un coto a esto? Es un principio de solución. Este problema con la familia Tarruella, o esta diferencia con la familia Tarruella, lleva muchísimos años. Yo vine a San Antonio en el año 96 y ya se hablaba de las tierras de Tarruella. En el año 2013, el intendente Javier Diud firma un acuerdo con la familia Tarruella, donde se otorga al municipio el 65% de las tierras y a la familia Tarruella, con sus diferentes miembros, el 35%. Ese convenio fue ratificado por ordenanza del Consejo Deliberante y después hasta el 2017 no se hizo nada. Ahí el intendente Ojeda firmó un decreto para hacer los títulos de propiedad, pero nunca se hicieron. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es un nuevo convenio para llegar a esos títulos de propiedad y que claramente quede definido cuál es el 65% del municipio y cuál es el 35% de la familia Tarruella. No hemos modificado el convenio original porque no se puede, porque eso ya está homologado por la justicia. Convengamos que ese convenio que firmó el intendente Yud fue presentado ante la justicia que llevaba la causa, homologado por la justicia, y eso es lo que hay que cumplir. Después podemos discutir si fue bueno, si fue malo, si había que ceder más o menos, pero es lo que aprobó la justicia y así hay que cumplir. Bueno,
Sí, porque sabemos, como dice usted, desde hace años de vieja data y seguimos hablando de estas tierras todavía, bueno, y el dominio que tiene. Y, por supuesto, cuando pase directamente el 65% de la tierra a la comuna también, donde habrá vecinos que pedirán los servicios, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, eso está también descrito en el acuerdo, cada uno se hará cargo de la parte que le corresponde. Lo que sí nosotros tenemos que fomentar el desarrollo hacia el sur de nuestras costas, porque es una zona muy linda, hay mucha demanda de inversores turísticos para desarrollar estos lugares, y nosotros tenemos que acompañar ese crecimiento. La gruta está muy apretada, muy conglomerada de gente, necesitamos desarrollar más playas, más costas, más lugares donde los turistas y los vecinos podamos disfrutar de la naturaleza que tenemos. Bien, tercer y último bloque en esta edición en vivo de Noticiero 4 a través de la pantalla SAO TV en este viernes 7 de agosto, 14 grados 2 décimas el último registro, ahora dato de la hora 14, ¿no? 14 grados 2 décimas la actual, la humedad del 51%, viento del sector sudoeste a 7 kilómetros. Completa información, completa actualidad, porque la nota tiene que ver con el dirigente gremial también de ATE San Antonio. Estuvimos dialogando con Jorge Pray. Esta nota veníamos manteniendo la semana, cabe recordar la semana que cierra. ATE Río Negro se había manifestado, principalmente ATE Roca, habían venido a la localidad de Sierra Grande por hechos que acontecieron allí en la comuna de Sierra Grande. Y también estuvimos dialogando con Jorge Pray nosotros acerca de las objeciones que hicieron, que si hubo dirigentes gremiales de San Antonio o afiliados a ATE San Antonio que estuvieron en cierre, que totalmente desmienten ello. Veamos lo que había acontecido ya ese día lunes cuando acontecía el corte de ruta allí en Sierra Grande, la dirigencia de ATE, los camioneros, los cruces. Esto es lo que acontecía. Hágalo cumplir, loco. Estamos cansados de todo esto ya. Loco, ya fue esto, Bueno, esto es lo que acontecía en Sierra Grande. Bueno, el día lunes. Estuvimos dialogando precisamente con Jorge Pray, también dirigente gremial de aquí de San Antonio. Y esto decía Jorge también con respecto a si la gente de San Antonio había estado, donde se objetaron que habían estado en San Antonio, finalmente desmiente rotundamente. Esto decía Jorge. No, yo en ningún momento he concurrido a Sierra Grande. Yo estuve todo el día acá. Es más, ayer estuvimos trabajando
con Mario Pesati, que fuimos también a reunirnos con el director de tránsito de acá de la Municipalidad de San Antonio, con Mario Hernández, y bueno, fui al odontólogo porque me tenía que extraer una muela. Así que por lo pronto usted desmiente estas versiones que hay de que integrantes de ATE sanantoñenses estuvieron en esta manifestación en Sierra Grande, no estuvieron, porque ayer se acercaron, estuvieron gente de General Roca manifestándose, que no sé si ingresaron o no ingresaron. ¿Cuál era la manifestación también que tenía esa localidad? Sí, la manifestación era porque había mucho maltrato hacia los empleados municipales, muchas cosas incumplidas de parte del intendente Nelson Tamburrini de allá de Sierra Grande. Y bueno, fueron gente de General Roca, sí, se acercaron allá, que bueno, ya esto venía de hace rato, como bien Mario lo dijo ayer también hacia los medios, que ayer desde y hoy también estuvo hablando, que de hace rato que viene ese tema de que hay negociaciones que no ha cumplido, y bueno, y llega un momento que tenés que manifestarte como corresponde. Bueno, usted desmiente finalmente que usted de San Antonio, delegación San Antonio, ninguno estuvo en esta marcha, primero por el tema salud, prevención que tenemos todos del COVID, sabemos que gente de Roca está transitando el virus, es primero asegurar también esta inquietud que surge. Sí, no, yo aseguro que ninguno de los integrantes de acá de la mesa directiva fue, ni siquiera nadie, ni siquiera afiliado, ninguno fue de acá de San Antonio, y aunque otros medios tal vez digan que fuimos, pero no fuimos ninguno de acá, lo desmiento, sí. Ninguno fue para Sierra Grande a manifestarse junto a nuestros colegas. Bien, usted integra también parte de la Junta de Calificación y Disciplina como suplente, ya comenzaron a trabajar, también hablamos del ámbito municipal ahora, ¿no? Sí, estamos integrando la Junta de Calificación y Disciplina como suplente, como bien decir, nuestra titular es Sandra Bustamante. Y sí, tuvimos la primera reunión, que fue el encuentro de presentarnos entre todos nosotros los que íbamos a integrar la Junta. Y bueno, ya ahora el viernes tenemos la primera reunión, que seguramente ahí vamos ya a empezar a trabajar como tiene que ser. De todas maneras, tuvieron la primera reunión entonces con la Junta de Calificación y Disciplina, que queda conformado finalmente. Bueno, otra de las inquietudes que surge de lo gremial dentro de la comuna, la petición que tiene este gremio es de pase a planta de personas del 2015 que estaban contratadas, que están ahí. Finalmente, ¿qué han logrado? ¿Han tenido reuniones con el Ejecutivo nuevamente? ¿Qué se planteó? Sí, efectivamente va a pasar la gente a planta permanente, eso están arreglando los últimos detalles, y bueno, y sí, ya está confirmado que 2015 tiene que pasar a planta. Bien, Jorge, también te consulto, ¿estos son trascendidos o inquietudes que llegan también muchas veces al medio de personal que hoy, que está en la municipalidad, que es personal contratado o personal que no está en planta, está cumpliendo el rol de encargado de sección? ¿Qué hay de esto? ¿Ustedes se han manifestado? ¿Quién que tú? Usted que también está dentro de esto del gremio de ATE dentro del municipio. Sí, eso hay que empezar a trabajar con esas cosas, hay que empezar a recorrer más los lugares de trabajo y ver quiénes son los encargados, pedirle a nuestro intendente también que nos dé el listado de quiénes son los encargados de la carta, nuevamente ver el organigrama y quiénes son los que realmente tienen que estar en el lugar. Pero usted ha observado que hay personal que ingresó en esta gestión y que está siendo encargado de sección cuando que le tiene que corresponder a un empleado municipal de carrera o por concurso. Sí, me han comentado, pero todavía no me he acercado a ese lugar, así que en cualquier momento me voy a acercar y vamos a ver cómo está la situación. Bien, le agradezco como siempre, ha sido muy amable. Gracias, Carlos, y gracias a la audiencia de SAOTV Canal 4 que siempre está ahí escuchando. Bien, estamos llegando a la parte final de esta edición en vivo de Noticiero 4. Se viene el segmento histórico, ya que tiene como siempre habitualmente SAO TV. Repaso los datos del tiempo actual y lo que dice el pronóstico ya para este fin de semana también. Actual 14 grados 2 décimas, la humedad del 51%, viento del sector sudoeste a 7 kilómetros está. La visibilidad normal, recordando que la mínima se dio 8 de la mañana también en la jornada de hoy, con 2 grados 2 décimas,
La sensación térmica fue de 1 grado 7 décimas bajo cero. Para la tarde, el cielo parcialmente nublado, con viento del oeste entre 7 y 12 kilómetros. Era una jornada agradable. Mientras allí Francisco Javier anda recorriendo arterias sanantoyenses que están muy tranquilas a esta hora. Llama la atención que viene muy planchado San Antonio. Cuando aparecen unas nubes allá en el oeste, el pronóstico para mañana sábado, una mínima de 3 grados, máxima de 16 grados. Por la mañana cielo mayormente nublado, con viento del noroeste entre 23 y 31 kilómetros. Por la tarde cielo mayormente nublado también, viento que se va a mantener siempre del noroeste en la jornada de mañana sábado, que va a andar por la tarde el viento 32 y 41 kilómetros. Puede aparecer una pequeña ráfaga mirando un poquito. Para el día domingo, ahí aparece una mínima de 4 grados, máxima de 12 grados, y el cielo por la mañana mayormente nublado, con viento que andarán del sector este, luego rotando al sudeste para la tarde. Para la tarde se da también un cielo parcialmente nublado para la tarde, y con viento del sudeste entre 13 y 22 kilómetros. Así que, por lo pronto, domingo una mínima de 4, máxima de 12. Y bueno, esto es lo que dice la página, el pronóstico para el fin de semana, pero es tan variable, es tan cambiante esto constantemente. Estamos llegando a la parte final de esta edición en vivo de Noticiero 4. Se viene el segmento histórico a través de la pantalla Sado TV. La propuesta queda hecha en la radio 90.7, 16.15, 16.20. Andamos junto a la señora Verónica Sánchez haciendo Tardes de Radio, un programa informal donde hay información, comentario, actualidad, buena música, cerrando la semana y actualizando lo que va dejando también en materia de información aquí en San Antonio. Teleaudiencia y audiencia, tengan un excelente fin de semana. El día lunes, Dios mediante, nos encontramos por el 4. Francisco Javier López estuvo en la asistencia técnica y puesta en el aire, como también en la edición. Mi nombre es Carlos Santenado. Excelente fin de semana.